Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. En lo alto de la bruta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada de un sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, porque a más de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba, pues sabía que decía aquel que tanto la quería. Adelita se llama la joven, a quien yo quiero y no puedo olvidar.